Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a Letras al Viento. Soy Tere Vergés, con el gusto de saludarlo como cada semana aquí en Radio Cristo Rey. El día de hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es lo que nos trae la Cineteca Nacional aquí al municipio de León. Y para ello, bueno, pues me acompaña este día Rafael Centeno, director artístico y cultural del Instituto Cultural de León. Rafael, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tere, la verdad estoy muy contento, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues bueno, saludando a toda la gente que sigue este gran, magnífico programa. Muchas gracias. Oye, y platícanos por favor los pormenores, porque siempre que hay ciclo de la Cineteca nos traen cine, pero de primera calidad. ¿Qué viene en estos días? Pues no es la excepción, querida Tere. Justo está llegando la edición número 42, ya lo decías tú, aquí a nuestra ciudad de León, del Foro Internacional de Cine de la Cineteca. Y pues a lo largo de 7 días, son 7 películas distintas, 7 títulos que, bueno, provienen de distintos países, las producciones, pues van a tener lugar a partir del día 23 de este mes. O sea, la próxima semana, el miércoles. Exacto. Ya si usted tiene oportunidad de acompañarnos a las 7 de la tarde, ahí lo vamos a esperar en el Cine Club de la Casa de la Cultura. Por favor, dinos dónde está el Cine Club, porque mucha gente ha llegado aquí a León, que eso es maravilloso. Tenemos gente de muchos lugares de la República Mexicana que han llegado por el desarrollo que tiene la ciudad. Y bueno, pues tienen que saber dónde está el Cine Club. Sí, ya lo dices tú, es pertinente conocer y reconocer nuestros espacios culturales, toda la infraestructura con la que cuenta la ciudad. Y muchas ocasiones la gente pregunta, oye, ¿por qué el foro no se lo llevan a unas salas de cine de las cadenas que existen en la ciudad? Y la verdad es que nosotros contamos con estas pues infraestructura que también nos permite disfrutar como en una sala de cine, porque es una sala más pequeña obviamente, pero en esta intimidad nos permite, bueno, pues vivir la experiencia de una manera cercana, de una manera en la que la podemos disfrutar con un acceso gratuito, también cabe mencionarlo. Nosotros ahí en el Cine Club, que está ubicado en la Fuente de los Leones, pues tenemos oportunidad de llegar rapidísimo también. Sí. Porque está bien ubicado, está en el centro de la ciudad, está la Fuente de los Leones, la Casa de la Cultura, y al ingresar usted a la Casa de la Cultura nada más le va a decir a la persona que le reciba: voy al foro de la Cineteca, pero rapidísimo el acceso. Así es, para que se anime, imagínese, ya es entrada gratuita. ¿Y con qué vamos a...? ¿Cuál va a ser la primera película? Déjame, te platico que el día 23 vamos a iniciar con una producción entre Estados Unidos, entre Francia y Alemania, que se llama Runner. Es una de las películas esperadas, clasificada para toda la familia. Y el segundo día, inmediato, o sea, el jueves 24, vamos a poder disfrutar de la presencia de una producción mexicana en este foro internacional. Entonces, con Andrés Keiser, nos está presentando una película que se llama Teorema del Tiempo. Entonces, para que disfrutemos de lo que se está haciendo en el cine actual, tenemos que ir al foro, porque también México está presente inmediatamente el segundo día. Claro, estamos hablando que a partir del miércoles 23, puede usted ir. ¿En qué horarios, Ruth? ¿En qué horarios, Rafael? A las 7 de la tarde hay que estar ahí puntualitos para dar inicio con la función. Okay. Entonces nosotros le recomendamos que llegue usted ahí unos 10-5 minutos antes de las 7 para que elija en qué fila, en qué butaca se va a sentar, y a partir de las 7 en punto disfrutemos de la función. Y porque el foro nos permite, y tú ya lo decías, acercarnos al cine, y a un cine de vanguardia, es decir, porque muchos de estos son óperas primas de estos directores, es decir, sus primeras producciones, o bien sus producciones más recientes. Más reconocidas también. Y recientes, por supuesto. Y entonces, bueno, llegamos a tiempo, uh-huh. Pero también ahí, ¿dónde conseguimos el boleto? Aunque sea entrada gratuita, ¿necesitamos boleto o no? ¿O nada más así llegamos y listo? Sí,
Sí, la verdad es que no es necesario un boletaje, nada más es con que lleguemos nosotros al espacio de manera puntual, ahí llegando directo a la Casa de la Cultura Diego Rivera, ubicada en el centro de la ciudad, donde está la Fuente de los Leones, todos lo conocemos en la ciudad, y aunque seamos nuevos, si decimos nada más, oye, la Fuente de los Leones, rapidísimo nos dan indicación. Y ahí usted enfrente verá la Casa de la Cultura, llegamos, ahí en la puerta nada más hay que decir, oye, vengo al Foro Internacional de Cine de la Cineteca, y con muchísimo gusto nuestros compañeros les van a guiar, que está inmediatamente a la entrada, el Cine Club. ¿Dónde podemos consultar la cartelera? ¿En la página del instituto o dónde? Sí, en todas nuestras redes sociales, es @culturaleón. Así nada más le buscan en Instagram, en Twitter o en TikTok, @culturaleón. Y si andan en Facebook, Instituto Cultural de León, o la página de internet también, Instituto Cultural de León. Ahí puede usted ver y checar toda la cartelera del foro, así como todos los eventos que tenemos, Tere, porque tú sabes que tenemos una riqueza cultural, y como lo decimos por acá, en León siempre hay cultura, y tenemos muchísimo que hacer, que ver, muchísimos eventos a los que acudir, porque la ciudad es muy viva en eventos artísticos y culturales. Así es, y vienen exposiciones bien interesantes, para que usted esté pendiente, pues, de nuestro gran artista, de nuestro gran arquitecto Luis Long, del cual tenemos muchísimo aquí en León. Así que esté al pendiente, ya le estaremos también nosotros informando a través de redes sociales para que no se pierda ninguno de estos eventos. Rafael, muchísimas gracias. Tere, al contrario, gracias a ti por estos espacios, y la verdad que siempre un placer verte y agradecerte también por invitarnos. Gracias. Y gracias a usted que nos ha seguido como siempre en Letras al Viento. Recuerde que ahora tenemos una cita en el cine con la Cineteca Nacional, que nos ofrece estas funciones, también el Instituto Cultural de León. No se lo pierda a partir del 23 de este mes de agosto. Que tenga usted un excelente fin de semana. Acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey.